hoy vamos a preparar unos deliciosos magnum sabor tarta de queso sin azúcar y sin heladera. Apunta porque vamos a necesitar media lámina de gelatina que hidrataremos previamente en agua fría. Y ahora en un cazo que después llevaremos al fuego vamos a mezclar el queso crema, un huevo pequeño y vainilla. Por otro lado vamos a montar la nata, recordar que debe de estar muy fría y debe tener mínimo un 35% materia grasa. A mitad de batido añadimos el eritritol o el edulcorante que tú utilices. Por aquí ves que ya tenemos la mezcla del queso lista, le añadimos las hojas de gelatina y unas gotitas de zumo de limón, esto es opcional pero le queda muy bien. Vamos a esperar a que se enfríe un poco y lo vamos a mezclar con la nata montada con movimientos envolventes. Ahora pasamos esta mezcla al molde que tú tengas, yo lo voy a hacer en el molde para los mini magnum. Y vamos a echar como topping unas galletas troceadas y un poquito de mermelada de fresa o la que tú quieras. Vamos a echar más mezcla por encima y lo vamos a llevar al congelador durante toda la noche o hasta que estén bien duros. También como última capa puedes añadir un poquito de sirope de fresa o lo que hice yo fue mezclar un poquito de mermelada con agua para hacerlo más fluido y con un palillito hacemos remolinos. Una vez fríos vamos a desmoldarlos y a bañarlos con el chocolate blanco derretido, puedes utilizar chocolate del que tú quieras. Volvemos a enfriar y ya tenemos listos nuestros magnum de tarta de queso.